Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo un review acerca de estos primer mineral de e.l.f. que el original lo puedes conseguir en la tienda Target o en cualquier otra tienda que venda e.l.f. Es bien conocido, son bien populares y les tengo que decir que a mí me han gustado muchísimo. Si te interesa este review, saber qué opino yo acerca de estos dos tonos que tengo yo, pues quédate. Este primer que tengo aquí es un primer diseñado con puros componentes minerales, lo que quiero decir que es natural. Cuesta $6, precio normal, y viene en 4 tonos, el verde, el morado y estos dos, que es el original que es transparente y el que es como con brillitos dorados. Vamos a hablar un poco del primer. Tiene una textura siliconada. Para las que no le gusta esa textura, es completamente de ingredientes naturales, no testean en animales y cubre absolutamente todas las líneas de expresión, poros, imperfecciones, las rellena dejando una textura de piel como de terciopelo y preparándola para el maquillaje. ¿Qué podemos esperar de este producto? Podemos esperar que dure máximo unas 8 horas, haga que dure, que tu base dure un poco más, sin crearte efectos de pesadez o sacándote brillitos. También controla muy bien los brillos, así que el producto es muy bueno. Ahora, yo lo he estado usando alrededor de un mes ya y de verdad que me ha gustado, sobre todo esta presentación. ¿Por qué? Porque queda totalmente mate y queda pues perfecto tu piel para el maquillaje. Y no he tenido ningún problema con este primer, no he tenido que me saque brillos o que me tape los poros o cualquier otro que suelo tener con los otros primers que he probado. Lo comparan mucho con el Photo Finish de Smashbox y yo les voy a decir que no tienen comparación. Este es un poco menos de calidad. El Photo Finish es algo que yo creo que no se puede comparar, aunque el Baby Skin se le acerca bastante. Pero en general, por $6, que pagas 10 por la muestrica del Smashbox, creo que este está muy bueno y lleva muy bien su producto. Las líneas de expresión no me las rellena tanto como son estas y estas, que tienen un poquito más de problema. Así que yo, para pieles maduras, no creo que recomiende este primer. Recomendaría un poco más de tratamiento, porque de verdad no creo que cumpla muy bien su función. Después tenemos este tono que es doradito y este tengo un problema con él, tengo una relación amor y odio con él, de verdad, porque tú te lo pones y te deja dorada. No es que te deja destellitos, no, te deja dorada. Lo vas difuminando y de todas maneras queda ese brillo. Así que si tú tienes la piel grasa, yo no te recomendaría para nada este tono. Porque de verdad, no sé, no me gusta el efecto que deja. Sigue siendo bien suavecito, rellena las líneas de expresión y todo lo demás, pero el problema es el tono, que es demasiado fuerte. O sea, le pusieron demasiado brillo, que quedas totalmente J-Lo. A mí no me gusta porque de hecho me sube el tono de la piel, entonces se ve así como que tengo algo puesto. Para lo que lo estoy usando es para darme un brillo más natural debajo de la base. Entonces me echo el otro primer clarito y me echo el otro aquí. De verdad creo que para pieles oscuras está perfecto porque, bueno, no les cambia tanto el tono. Pero de verdad para gente blanca, así como yo, no te lo recomiendo porque te sube el tono de la piel y no se ve bonito. Yo sí invertiría mis $6 en estos primers porque están buenísimos. Ahora está el morado y el verde, que son para corregir los tonos. El verde yo lo veo un poco más útil que el morado, porque el verde ayuda a las rojeces y yo siempre manejo con esto rojo. O capaz tienes alguna imperfección, pieles con acné, de verdad. Yo creo que este producto está tan bueno que como pieles para acné, porque de verdad controla bastante la grasa, los brillos y no sé, te deja la piel súper chévere, no sé cómo explicarte. La deja demasiado aterciopelada y por eso es que me gusta. Creo que sí probaría el verde. Yo los compré en oferta, así que cada uno me costó $3. Siempre cachen esas ofertas que pone e.l.f. del 50%. Lo recomiendo
a ojos cerrados, está bien bonito, el paquete está bien profesional. Esto es como borrosito y tiene una textura, y después viene esta tapita y después bien bonita su pompita, que es muy importante que traigan pompita. Este es uno de los pocos primer que viene así, con su dispensador, y después la tapa toda transparente, se ve bien elegante. Si eres maquilladora, yo lo usaría sin pena, de verdad, está bien bueno. Y bueno, Cuchi, si te gustó esta reseña, ya sabes, déjale dedito arriba. Espero que te haya servido, que hayas aprendido y que te ayude y te guíe si quieres comprarte alguno de estos productos. Un beso. Chao. Free by Makeup.